Una niña de 3 años logró salvar la vida de su padre utilizando la aplicación FaceTime para conseguir ayuda. Según se ha informado, el pasado 4 de julio Trevor McCabe, de 27 años, se encontraba en casa con su hija Molly cuando sufrió un ataque al corazón. Lee también, increíble, papá amamanta a su hija recién nacida al ver que su padre se desvaneció, la pequeña tomó el celular de Trevor para llamar a su madre a través de FaceTime. Foto temática, pexhere.com, fue tan valiente mi niña, hizo una llamada FaceTime y me dijo que papá se enfermó. Me mostró dónde estaba y lo vi tirado en el suelo, dijo la madre de Molly, Devon McCabe, a NBC News. Lee también, 5 hombres mueren por linchamiento tras rumores en WhatsApp. Inmediatamente la mujer llamó al 911, tras lo cual los equipos de emergencia llevaron al hombre al Winchester Medical Center en Virginia. De ahí lo trasladaron por aire al hospital Innova Fairfax a fin de que le hicieran una cirugía cerebral de emergencia. Los médicos le informaron a Devon que el ataque cerebrovascular que sufrió su esposo ocasiona la muerte en más del 85% de los casos, puesto que afecta a la región del cerebro que controla funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. La única razón por la que le está yendo tan bien es porque pudo intervenir tan rápido, dijo. Devon aseguró que no tenía idea de que su hija supiera cómo usar la aplicación, pero detalló que tiene muy buena memoria. «Estamos en FaceTime con sus abuelos cada 2 días, pero yo soy la que llama», dijo. «Lo único que puedo pensar es que tal vez me ha visto hacerlo tantas veces que recordó qué hacer. No hay dudas de que salvó la vida de su padre». En esta nota, app FaceTime ataque al corazón.